¿Qué onda, muchachos? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Y pues el día de hoy estamos estrenando un mod bastante hermoso. Resulta que este mod es un Kenworth W900 en versión torto, desarrollado por Shaunik. Y en la descripción del video les estaré dejando el link para que se puedan contactar con el creador y lo puedan adquirir. Pues resulta que es un mod bastante hermoso. Tenemos aquí el logo que se puede iluminar, miren. Ilumina el logo en la parrilla, pues le hemos puesto muchas luces también, aunque se le pueden poner luces aquí en el remolque, se podría decir, ¿verdad? Pues solo que no le puse, yo lo dejé algo simple, solo le puse la lona. Y pues vamos a checar el interior a ver qué tal está. Pues luce bastante bien, algo simple, pero bastante hermoso. Me gusta, tenemos algunas calcomanías aquí y otra por aquí. La palanca de velocidad algo larga. Y pues ya vamos a poner en marcha ese motor que traemos. Y pues ¿dónde nos encontramos el día de hoy? Estamos aquí en el mapa de México, en la ciudad de Santiago Papasquiaro. Vamos a dirigirnos hacia Canatlán. Es un recorrido bastante corto, solo son 114 kilómetros lo que vamos a recorrer. Pues aquí podemos observar algunas curvas que vamos a pasar y después una carretera muy recta, ¿verdad? Y pues ya vamos a salir del taller. La ventana está medio abierto, se podría decir. Miren, está un poco abajo. Y pues si les gusta este mod, ya saben dónde contactarse con Shaunik. Aquí abajo en la descripción les dejaré el contacto para que se puedan comunicar con el compa. Pues este mod trae muchos accesorios, pero yo lo dejé algo simple. Me gusta así. Y como sabrán, pues hace unos meses el compañero sacó una versión beta de este mod. Que claro, le hice un video también. Pues ahorita tenemos la versión, ya sería como una versión final. No final, porque después va a haber más actualizaciones y con más accesorios. Y pues yo me voy de este lado de la carretera. Voy a rebasar este compa porque va demasiado lento.
meter por aquí, ya que la vía se acaba de unir por aquí. Es de un solo sentido cada lado.